El Comité de Crianceros de la Isla Grande Yayauquén en el río Cachapoal lo inician más de 30 campesinos, adultos mayores, jóvenes y niños de las comunas de Las Cabras, Pichidegua y Peumo. Ellos son productores de ganado, dedicándose a la crianza de vacunos y caballares para la carne y la cría. Este comité nació el 13 de abril del año 2021. Gran parte de ellos son vecinos de las comunas de nuestro Valle del Cachapoal. Son campesinos y temporeros. Ellos crían animales para ayudarse en el diario vivir y ganarse el sustento de sus vidas. Con la crecida del río Cachapoal, este año a ellos se les murieron muchos caballares vacunos. Perdieron todo un gran esfuerzo de trabajo realizado en la temporada pasada. Han seguido trabajando, esperanzados con el gobierno que les va a dar la mano de una forma directa, pero organizadamente. Los crianceros de la Isla Grande de Yayauquén en el río Cachapoal también están recibiendo el apoyo de los gobiernos comunales de Las Cabras, de Pichidegua y de Peumo, con sus nuevas autoridades comunales. También ellos en los próximos días se van a reunir para sacar su personalidad jurídica, esa que le dará la posibilidad de formalizar proyectos directos al gobierno regional. Felicidades, amigos crianceros, que los conocimos en los tiempos malos, en la inundación de la Isla Grande. Felicidades, y a seguir tirando parrilla y a mirar la vida con esperanza y alegría. Era alto, delgado, muy ancho de espaldas, su rostro.